¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pescavisión. Vinimos después de almorzar en un restaurante cercano de Don Celar, aquí a Laguna de los Tigres. Lo tenemos a Daniel Iso pescando. Obtuvo 3 o 4 pejerreyes en una hora de 28 a 30 centímetros, así que se está dando el gusto a tan solo 60 kilómetros de Capital Federal. Y ya te vamos a mostrar las mejoras que se están haciendo en este pesquero, y ya comenzaron a salir algunas tararidas. Esperemos que la temporada de esta especie también sea buena, como lo fue la del pejerrey. Pero hoy te vamos a mostrar la muy buena pesca que hay en este momento en la zona de Berisso. Allí estuvo Daniel Peloso con el guía Ale Marigno. Hicieron una pesca fantástica, mucha cantidad de bagres, una temporada excepcional, y por supuesto estamos esperando dos especies que concitan la atención y la pasión de muchos pescadores, como lo son la boga y el dorado. Y como viste en el programa anterior, estuve iniciando la temporada en la Patagonia haciendo base en un lugar maravilloso como es Villa La Angostura. Una vez más, un saludo y un agradecimiento enorme a la gente de Pro Shop Aventura, de allí de la avenida Arrayanes, especialmente a Gustavo Gomar, que siempre nos apoya en todo lo que necesitemos allí en esa hermosa villa. Y te vamos a mostrar hoy la pesca al trolling. Allí en el lago la podés realizar muy cómodamente, un catamarán de casi 9 metros, con 2 motores, tiene calefacción. Bueno, es algo hermoso para disfrutar un muy lindo día de pesca. Y nos quedan algunas notas que realizamos en la última exposición que se realizó allí en Costa Salguero, organizada por la gente de Aicasip. Así que quédate ahí, que la próxima media hora, como siempre te digo, va a estar dedicada a la pesca deportiva. Qué concurso que se viene en Mar del Plata los días 14 y 15 de diciembre. Comienza la tarde, termina por la mañana. Vamos a ver amanecer desde un lugar privilegiado allí en La Feliz. Lo organiza la gente del club, precisamente de Mar del Plata, viste el muelle ese con la inscripción de una afamada marca de cerveza. Bueno, allí fuimos invitados los integrantes de Pescavisión, así que vamos a estar grabando y participando de este primer gran torneo, te reitero, las 15 horas de allí de Mar del Plata. Y si hablamos de torneos muy grandes, ya sabes que te voy a mencionar en este momento. En febrero del 2020 va a ser la edición número 59. Por supuesto, me estoy refiriendo a las 24 horas de la Corvina Negra, el famosísimo torneo de nivel internacional que organiza la gente del Club Cazadores y Pescadores de Tres Arroyos. Los días 8 y 9 de febrero. Los premios, ¿qué? No me digas que no lo sabés. Hay 7 automóviles 0 kilómetro. 7. Hay a pieza mayor, hay por sorteo, hay a la corvina de mayor peso. Bueno, hay infinidad de premios. Además de los 5 autos y las 2 pick-up, hay un montón de excelentes electrodomésticos. Así que recordá, 8 y 9 de febrero, la cita en Claromeco. Y por supuesto, en Casa Tucán ya podés conseguir las inscripciones para este certamen. Y ahora vamos a lo que vivimos en la última exposición de Aicasip en Costa Salguero. Acá seguimos en el stand de Baires Pack, en este caso con los anzuelos BKK. Unos anzuelos que son un fenómeno, tanto en la serie Sode como Keiryu. Y acá tenemos al piloto de la línea BKK, Juancito Bengochea, que les viene dando duro en la Patagonia con esos anzuelos. Así que, ¿salen o no salen, Juan, esos anzuelos? ¿Sí? Es un anzuelo que anda muy bien, es duro, sirve mucho cuando hay mucha pescado. Y bueno, es un anzuelo que trajimos para, digamos, línea de competencia fundamentalmente, que requiere cierto tipo de prestación. Estamos re contentos con esos dos modelos y le vamos a ir agregando modelos a la línea BKK. Tuvo muy buena aceptación, en la Patagonia está funcionando bárbaro, y así que bueno, estamos muy agradecidos a todos los amigos que
que nos vienen acompañando con el producto y bueno, y a Juan sobre todo, que es la cara deportiva, la imagen deportiva de la marca. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, te voy a hablar de unos concursos que se vienen. De una especie muy resistida por muchos pescadores, me estoy refiriendo a la carpa. Hay uno que se va a realizar en el mes de noviembre, este mes, en General Belgrano, por supuesto sobre el río Salado, al primero que vamos a concurrir. Pero hay uno que ya fuimos en dos oportunidades y nos maravilló. Primero el lugar. Tapalqué, una ciudad que yo no conocía y que creo que se hizo más conocida por este concurso. ¿Por qué se hizo conocida? ¿Por qué va tanta gente? Porque el escenario es magnífico, un arroyo, digamos que bastante angosto, césped hasta la orilla, arboleda, un lugar increíble para pasar un lindo día y además tenés la posibilidad, si sacás la carpa de mayor tamaño, de obtener nada más y nada menos, escuchá, 300.000 pesos. 300.000 pesos a la carpa de mayor peso. ¿Cuándo se va a realizar este concurso? El tercer domingo del mes de enero. Así que están todos invitados. En Casa Tucán podés recabar cualquier tipo de información y si no, te estamos brindando las vías de comunicación para hacer contacto directamente con el club de pesca de allí de Tapalqué. Y ahora vamos a la pesca aquí en el Río de la Plata. Vamos con Daniel Peloso acompañando al gran guía Ale Marigno. Hermoso bagre, qué lindo, lindo bagre, muy lindo. El point este no falla, nunca nos falló. La verdad que no. Bueno, ahora se levantó un poquitito más de viento del oeste, a poquito más rizado el río. Esperemos recién que se afirmó un poquito la creciente, está tirando ya la creciente, así que eso es buena señal. Hermosa. ¿Cuántos son? Un montón, devolvimos unos cuantos. 40 bagres habremos sacado y devolvimos fácil. Como 15, 20. Fácil. Bueno, muy lindo. Venir, mirá, allá hay otro más, mirá. El mejor momento. En vivo y en directo. Jorge acaba de sacar mirá, otro. Terrible. Terrible pesca. ¿Otro? Otro, Dani. Grande, Pache. Mira con esa cañita como trabaja. Chiquitín. Mirá. Oh, mira qué lindo. Mira qué lindo. Hermoso va a ver. Ahí vamos, Dani. Oh. Otro más. Grande. Muy bien. Doblete. Vamos a explicarle a la gente qué tipo de equipo uso yo, el guía. En este caso, uno de mis equipos hoy es una caña de 15-25 libras de González Galán.
un equipo de Marina Sport, un reel de Marina Sport Titán. Es un buen equipo, es un buen reel. Es un poquito mucho, como quien diría, para acá, pero está bien, porque si hay mucha correntada necesitas un equipo un poquito más potente que el que usamos en la boga, ¿no es cierto? Es una caña de 2 metros 10 de grafito con multifilamento de 26 libras. La línea está confeccionada con nylon del 60. Tiene un esmerillón de acero inoxidable, ¿no? Ahí atado al multi. Un metro de nylon. Dos perlas pasantes con un plomo de 90 que trabaja loco en toda la madre, ¿no es cierto? Y en la punta, otro esmerillón. Vamos. Y a la punta del esmerillón, un metro más de brazolada de nylon del 60. En este caso, estoy usando un anzuelo Owner 80, que es un anzuelo excelente para esta pesca. Este tiene un par de años, ya está bastante usado y sigue pinchando, porque sabemos que tiene la boca muy muy dura al bagre. Hay que darle bastantes cañazos y siempre con la caña en la mano, ¿no es cierto? Siempre con la caña en la mano y con el gatillo en el dedo, casi siempre esperando el golpe, el pique en seco, y ahí, bueno, le levantamos el dedo, le levantamos el pulgar del carrete para sentir mejor la llevada. Una vez que sentís la llevada, le bajás el pick up y lo clavas. Así que ese es el tipo de pesca que hacemos con este tipo de equipo. Terrible pesca, 2 y pico de la tarde, ¿para qué más? Nos vamos arriba del pescado, todavía estamos fondeados, podés saber, ahora después mostrar el ancla ahí, tenemos 30 metros de cabo, no levantamos el ancla, estamos en el point terrible de la pesca que hicimos, Dani. No falla. Muchísimas notas de Pesca Visión se hicieron en este lugar, y la verdad que da su fruto. Bueno, déjame agradecer a Ricardo, a Jorge, a Roberto, a Dieguito y a vos que estás de ahí al lado de la cámara. Gracias por el hermoso día que pasamos, Dani. Fue un gusto como siempre. Y bueno, invitamos nuevamente a la gente que mira el programa de Pesca Visión a que venga a Berisso, que tenemos todo este mes y el mes que viene con el bagre de mar a full. Así que los esperamos, Dani. ¿La despedida? ¿Lo seguro? No sé. No te creo. No te puedo asegurar nada, Dani. No te creo. Yo creo que es el último, pero no sé. Seguimos aquí en la Laguna de los Tigres. No sé si se llega a ver. Allá está Daniel Iso. Bueno, está enloquecido con los pejerreyes. Sigue sacando. A ver si nos ve. No, está concentrado con la boya el tipo. A ver, no. Está ahí firme con las 3 boyitas. Muy linda pesca. Así que, como te decía, hermoso lugar aquí en esta Laguna de los Tigres. Te reitero, en Doncelar. Y ahora vamos a Villa Lugano. ¿Quién está en Villa Lugano? Vamos a ver qué nos muestra hoy
Mónica de Domi. Bueno, gracias por darme el pase, mi amigo Sánchez, que no sé por dónde andabas, pesca que te pesca, pesca que te pesca. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, este es mi momento y te quiero mostrar algunas cosas. Realmente hemos traído unos pantalones muy bonitos. En este caso, la tela tiene expandex. Quiere decir que con tu movimiento, el pantalón te va a acompañar y va a seguir las curvas de tu cuerpo. En este caso, el pantalón tiene desmonte, vale decir que lo podés hacer bermuda. El pantalón adelante tiene dos bolsillitos bastante profundos. En este caso, el color es intenso, es bien veraniego. En la parte de atrás tiene un bolsillito con cierre y en el costado tiene otro bolsillito profundo para poner el celular, documentos y demás. O sea que es muy práctico, muy livianito. Fíjate que esto lo podés doblar y lo podés en un bolsito pequeño, pones 4 o 5 prendas y con esto estás vestido impecable y no necesitas llevar tanta ropa. Y después esta remera, que también tiene cierrecito, ya con el cuellito más alto, que puede ser utilizada para todo tipo de deporte. Si te fijas, tiene recorte acá atrás. ¿Y qué tiene en la parte de la manga? El famoso dedito que se saca ahora. Muy canchero. Te digo una cosita más y le voy a dar el pase a Sánchez, que no sé qué se está ahogando por ahí, no sé por dónde anda. Estas chombas son unisex. ¿Sí? Así que chicas, hay para todos, hay el talle chiquitito hasta el 2XL, siempre con los talles de Domi. Tenés en este color, verde, y fíjate lo que es esto, una divinura, bien veraniega, bien pum para arriba. Bueno, los productos los encontrás acá abajo, en esta dirección, podés encontrar todo, www, telefónicamente, WhatsApp, bueno, todos los medios donde vos podés llamar y pedir presupuesto, asesoramiento y rapidez. Vos acordate, hoy lo pedís, mañana lo tenés. Y siempre recordá, todos los climas, todo el año. Estamos en verano, nosotros acá primavera, pero también está todo lo de invierno si pensás viajar a algún lado. Bueno, si esto te gustó, pedilo en tu comercio, amigo, ¿sí? Donde estés, no hace falta que lo pidas acá directamente. Búscalo en tu comercio, amigo, en cualquier lugar del país. Sánchez, te doy el pase, no sé dónde vamos, si vamos a tomar algo, a comer algo o nos vamos a pescar. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Te voy a hacer una sugerencia. Comunicate con el Club de Pescadores porque hay ventajosas condiciones para asociarte a esta institución. Te recuerdo, además del majestuoso muelle que está ubicado en un lugar estratégico allí en la Costanera Norte, frente a Aeroparque, recordá que tenés una maravillosa sede en Chascomús, un hotel en Santa Clara y las otras dos sedes, una en el Paranaguazú y otra en el Barca Grande. Así que aquí te estamos brindando las vías de comunicación. Comunicate con el club y te va a fascinar esta hermosa institución. Y hermoso fue el viaje que realizamos a Villa La Angostura, así que vamos a pescar en este momento con la modalidad trolling en el lago con un barco maravilloso. Mirá. Todavía. Bueno, un sector muy productivo. Los dos primeros piques, después de un par de saltos, zafaron
pero bueno, hace dos minutos salió una mediana. ¿Qué cucharita, Loli? Estamos usando una Matrix luminosa, que estas no fallan, ¿eh? son excelentes. Andan muy bien, así que... ¿Qué fue? Muy bien. ¿Vamos? Muy bien. Vamos, Loli, Gustavo. Bien, muy bien. Bien ahí. ¿Más grandecita esta? Tiene pinta de que pesa ya unos 3 kilitos, ¿eh? Vamos. Tira lindo. Sí. ¿Qué color está funcionando mejor? Ahí está, mira, ahí se la ve. Este es el amarillo con la pancita naranja. ¡Esa! Bueno, buenísimo. Vamos. Vamos por otra. ¡Qué tarde! Salimos un par de horas con Luli. ¿Qué pesca que hicimos? O que hiciste, va, hay que saber, ¿eh? Muy bien, te tenía fe y embocamos, no sé, unas cuantas sacamos, varios piques cerrados, muy bueno. Y bueno, la verdad que inicio de temporada, primer día de esta temporada 2019. Empezamos con todo. Y la verdad que estuvo buena. Bueno, aparte, lo que hay que hacer hincapié, además de los conocimientos que ya ha experimentado David Ao contigo con muy buena pesca, ahora tenemos esta embarcación que es realmente sensacional. ¿Por qué no nos comentás un poco la eslora? Algo muy importante, la motorización, es sensacional. Bueno, acá en Angostura, si bien zafamos del agua hoy, vieron que el clima a veces no nos ayuda mucho. Entonces, esta embarcación cerrada, cómoda, con calefacción, es un catamarán que entran hasta 6 pescadores para ir sumamente cómodos. Así que bueno, nada, una cabina amplia, 2 motores que te dan mucha seguridad. Entonces nada, en el Nahuel Huapi andás tranquilo por todos lados. ¿Vas a la isla también? ¿Haces paseos? A la isla Victoria, al bosque de Arrayanes, hacemos de todo un poco. Y la idea es poder estar en el lago todo el año. Se puede pescar 6 meses, pero el resto da para hacer excursiones. Y bueno, con esta embarcación cerrada y cómoda, nueva, nos permite hacer actividades todo el año. ¡Doblete! Una saltó un par de veces, la de Gustavo. Otra vez más. Bueno, una tarde excepcional. Ahí están las dos juntas, mirá. No se me olviden ahora. Bueno, se suelta la mía. Esa. Pero el doblete estuvo. Sí, ahí va. Mira qué linda. Hermoso. Mira qué linda truchita. Muy bueno. Se fue Sanita. Muy bien, che. Muy bien. Muy bien. Vamos, ¿eh? Vamos. Nos vamos despidiendo de aquí de la Laguna de los Tigres, pero te anticipo para el próximo programa que vas a ver el último concurso que realizó la gente del Club Belgrano embarcados allí en el Río de la Plata. Y la pesca del momento, todo el mundo está preguntando qué pasa en la costa atlántica bonaerense. Cerramos con este informe que nos trae para todos nosotros Daniel Pavoni, el Mostri, el Vasco, estuvieron haciendo dos notas fantásticas. Una en Tapera de López y la otra en San Clemente. Así que un pequeño resumen y en el próximo programa todo el desarrollo de esta nota. Amigos, nos vemos la próxima semana siempre aquí en Pesca Visión. Muchísima pesca para todos ustedes. Chao, nos vemos. We'll be right back.
una salida más. Pero diferente. Diferente. Algo diferente. Vamos a mostrarle a la gente lo que es. Estamos acá en Tapera de López, ubicado en una parte de lo que es San Clemente del Tuyú. Ya tenemos el bote preparado, así que bueno, junto al Vasco, junto al Mostri, nos vamos a ir a hacer esta pesquita primero de pejerrey, carnada fundamental para el lenguado, y después ir a hacer algunos tiros a ver si podemos agarrar esos lenguados acá en la zona de Tapera de López. Excelente pesca de pejerrey, tanto las 12 embarcaciones. Así que de ahora con el amigo el Vasco, con el Mostri, vamos a ir a la otra sede que tiene ahí en el centro, al muelle de lo que es la zona céntrica de San Clemente, a hacer una pesca de noche donde vamos a mostrar las instalaciones.